Hola lobos y lobitas, sean bienvenidos a este nuevo video. Si eres un lobo nueva o nuevo aquí en mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y también te recomiendo que actives la campana para que te notifique cada vez que suba un nuevo video. El día de hoy, amigos, les voy a enseñar a hacer esta increíble y hermosísima y sencillísima casa para su rival, para que ustedes desde el principio ya sean todos unos cracks y tengan una casa épica en su rival. Espero que les guste muchísimo, amigos. Vamos a ver si podemos llegar a un reto de 5 likes para poder traer así más videos re épicos. Y también, amigos, les traigo la épica dinámica de adivinar la película y así puedas aparecer en el video con tu comentario. Así que bueno, les voy a poner la película con emojis y ustedes deben adivinarla, comentarla, y si la comentaron de los primeros, pues amigos, van a poder aparecer en la pantalla del video con su épico comentario y les mandaré un saludo. Así que bueno, ponemos la película, adivínenla, tienen 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, ya la adivinaste y también dejas tu like. Ahora sí que sí, podemos comenzar con este épico videote. Y los materiales que vas a ocupar para crear esta casa son los siguientes: madera de abeto, losas de madera de roble, losas de madera de abeto, guijarro en losas, bloque de guijarro y paneles de vidrio. Y para comenzar su casa vamos a agarrar madera de roble sin corteza y vamos a colocar 9 bloques hacia la derecha o hacia la izquierda, como tú quieras. Aquí ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora colocamos 6 bloques a partir de aquí hacia atrás. Colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos pasamos del otro lado, colocamos igual 6 bloques y juntamos todas estas orillas para que nos quede este rectángulo de 9x6. Ahora agarramos la madera de abeto y vamos a rellenar todo esto. Ahora lo que sigue, amigos, vamos a venirnos a una esquina, ya sea derecha o izquierda, y vamos a colocar 3 bloques de madera de abeto. 1, 2, 3, para que aquí, amigos, formemos una ventana como lo estamos haciendo ahora mismo. Después dejamos estos 2 bloques para que coloquemos nuestra puerta y ya lo demás lo cerramos como lo están viendo ahora mismo. Después nos pasamos del lado derecho y aquí, amigos, no va a ir ninguna ventana, así que lo tapan totalmente. Por la parte de atrás vamos a poner una ventana de 2x2, ok, como están viendo, 2 bloques por 2 bloques. Y ya de este lado, que es el último, colocamos una ventana de 1 bloque por 2. Ahora lo que sigue, con madera de roble vamos a ponerla justo por aquí para que esto, amigos, sea el piso de la segunda planta. Solamente acuérdense que es abarcando el espacio donde tenemos la madera de abeto, no sobrepasen este espacio, ok. Ya que lo tienen de esta forma, ahora vamos a colocar igual nuevamente nuestro contorno como lo hicimos por la parte de aquí abajo, pero rodeando toda la casa. Y listo, amigos, ya que lo tengan de esta forma, nos vamos a pasar ahora a la segunda planta y vamos a poner igual unas ventanas como lo hicimos por la parte de aquí atrás, amigos, de 2x2. Pero ahora va a ser en la parte de enfrente, ¿ok? Les quedaría algo de esta forma. Ahora, de este lado, amigos, tampoco va a ir ninguna ventana, así que lo podemos tapar totalmente. Por la parte de aquí atrás tampoco va a ir ninguna ventana, así que lo tapamos con madera de abeto. Y de este lado, amigos, se va a repetir la misma ventana de 1x2. Ya que lo tengan de esta forma, vamos a agarrar ahora las losas de abeto y las ponemos en el techo. Les quedará algo de esta forma. Vamos a colocar el panel en todas las ventanas, excepto en este espacio que recuerden que es la puerta. Listo, amigos, ahora lo que sigue, vamos a poner igual otro contorno con la madera de roble sin corteza en toda la parte de arriba, amigos. Ya que hayan terminado, vamos a agarrar la piedra labrada o el guijarro, como ustedes mejor lo conozcan. Nos vamos a pasar del lado derecho en donde no hay ventanas. Vamos a contar 3 bloques a partir de aquí, 1, 2, 3. Y aquí, amigos, vamos a poner una columna de 2 bloques por 2 hasta que lleguemos al límite del techo, justo por aquí. Y terminando colocamos 4 losas de guijarro y les quedará algo de esta forma. Para terminar, amigos, vamos a poner rapidísimo aquí la decoración de la entrada. Y bueno, para ello vamos a agarrar estos materiales que venden en inventario. Nos vamos a venir a la esquina del lado derecho, colocamos un bloque. Después vamos a colocar 3 losas y por último otro bloque. Por aquí colocamos una valla, otra valla, hojas de roble por los costados y aquí, amigos, vamos a colocar nuestra super puerta. Ahora arriba de la puerta colocamos una losa de roble y 2 trampillas por los lados. Después nos vamos por la parte de las ventanas de arriba, colocamos 2 losas como lo están viendo ahora mismo. Nos pasamos del otro lado, colocamos igual 2 losas. Ahora por acá, amigos, vamos a colocar 3 hojas de roble como lo están viendo ahora mismo. Después unas 2 vallas en los costados
Y por último, vamos a tapar las hojas de roble con trampillas de madera de abedul. Y ya, si tú quieres agregar más decoración, puedes colocar macetas en los lados, como lo están viendo ahora mismo, y unos cuantos botones a esta altura. Para finalizar, amigos, nos vamos a ir por la parte de atrás y vamos a poner dos hojas, como lo están viendo. Dejamos un espacio, dos hojas, un espacio y otras dos hojas, y ponemos botones como lo hemos estado haciendo en la parte de arriba. Y listo, amigos, ya con esos pasos vas a poder terminar tu casa súper facilísima, que la verdad tiene materiales muy fáciles de conseguir. Y ya, si tú quieres subir a la parte de arriba, pues simplemente colocas aquí unas escaleras para que puedas subir a la segunda planta. Y listo, amigos, ya para finalizar voy a poner la decoración en super cámara rápida. Es una decoración muy sencilla, muy fácil de hacer, entonces no creo que haya ningún pierde. Así que bueno, amigos, ya si ustedes quieren seguir mi decoración, pues quédense en el video. Si no, pues nos estaremos viendo hasta un próximo video. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar con la épica decoración. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Y listo, amigos, ya con esos simples pasos vas a poder terminar tu super casa facilísima para su rival. Espero que les haya gustado muchísimo, amigos. Ya saben que si les gustó pueden dejarme su like, su comentario, y si ustedes quieren se pueden suscribir aquí al canal. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Hasta luego, lobos. Bye bye.